Y además de Venezuela, Donald Trump tiene en la mira otro objetivo que se ha propuesto desestabilizar para complacer los intereses estadounidenses. Ese nuevo enemigo global se trata de la OPEP, a los que acusa de hacer muy poco para impedir que aumente el precio del petróleo. El presidente estadounidense de pelea contra el mundo sin distinguir que entre los que ataca están muchos de sus aliados, se ha dado la molestia de sugerir cuánto deben producir los países OPEP y les exige que lo hagan ya. En un tuit publicado el 4 de julio, el mandatario estadounidense escribió: el monopolio de la OPEP debe recordar que los precios de la gasolina están subiendo y ellos están haciendo poco para ayudar. Más bien están impulsando los precios al alza en momentos en que Estados Unidos defiende a muchos de sus miembros por muy pocos dólares. Esta debe ser una vía en ambos sentidos. Reduzcan los precios ahora. Los ataques de Donald Trump llegan en momentos del aumento de los precios del combustible en esa nación. Sin embargo, Estados Unidos ha elevado su producción petrolera gracias al fracking, que daña la corteza terrestre, y también el país ha elevado sus reservas de crudo hasta los 417 millones de barriles. Pero Trump insiste en que el problema es la OPEP. Creo que la OPEP es 100% responsable y es mejor que paren porque estamos protegiendo a muchos de esos países. La OPEP está manipulando y ellos aprobaron menos de lo que pensamos. Deben producir más de 2 millones de barriles, en mi opinión. El gobierno de Arabia Saudita tuvo que desmentir al presidente Trump, quien afirmó que el principal productor petrolero estaría de acuerdo con este aumento de 2 millones de barriles diarios. Al mismo tiempo, saudíes y rusos consolidaron su compromiso con el incremento pactado en la OPEP. Los ministros de energía de ambas naciones discutieron sobre la necesidad de modificar el actual proceso de monitorización.